apoderarse de todos los habitantes de la colonia Guillén tras esta reactivación de la falla geológica. Se vuelve a reactivar la falla geológica en la colonia Guillén. Sus pobladores claman por ayuda. Si yo tuviera dónde ir, yo no estuviera aquí, créalo sinceramente. Ni la familia le hace caso a uno. ¿Sí? Miren cómo estamos aquí y nadie dice vamos a ayudar, vamos a ver, las autoridades se han movido. No, ellos también, también comiendo bien, durmiendo bien, uno desvelado, esperando que a saber qué pase. No se puede dormir, pues, no se puede dormir, está como el conejo, un ojo abierto y el otro cerrado, pues. Yo es cierto, no vivo en este lado, vivo en el otro lado, pero siempre truena la casa en el movimiento de tierra, se menea la casa. Pero como miramos, la falla va a seguir, faltan más lluvias. ¿Preocupación por parte de ustedes? Claro que hay bastante preocupación porque todas las personas han quedado vulnerables. Las personas de aquí, o sea, salieron corriendo. Se puede usted imaginar, volvemos a pasar lo que hace 2 años volvimos a pasar nuevamente. En las últimas horas, la iglesia católica que por años estuvo operando en dicho lugar, colapsó. En ruinas ha quedado el sector de la colonia Guillén tras esta falla geológica que destruyó en su momento alrededor de 200 viviendas. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.